Y con su espíritu. Porque hemos pecado contra ti. Y danos salvación. Thank you.
Cumpliré mis promesas al Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré en calle la salvación y honraré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es un temor que muera a mis amigos de la muerte. El Señor me ha librado a mí de su clavo y hijo de su clavo. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con el Espíritu de cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor. Aleluya. Thank you.
por el cumplimiento de esta ley se pasa a anunciar a los demás hijos. Soy Carlos Manuel, que se le dio a su niña, tenía un hijo, fue embarazada, tiene su niña, y es que está de 3 años. Y aborto, es condenada a 30 años de cárcel. Y ahora le quedó la ley, y la mujer de corte. Para una madre de un niño, lleva 10 años en la cárcel, la niña tiene 13 años. Entonces nos damos cuenta que el Salvador es una parte de la juventud, mata, asesina, y en esta razón, que están diciendo el mundo, que separan a los hijos de la madre. Así, una ley por ley es matar a la madre. La ley por Cristo. No, no tanto. La ley tiene que ser impuesta en el amor. Esto es solo la parte difícil. ¿Acaso no es todo el mundo de los panes consagrados únicamente que los sacerdotes no comer? En otras palabras, no comer se pecó porque tenía bien. Vamos. ¿Acaso no lo debe ser que los sacerdotes deben entrar con los hombres el sacrificio por ese pecado? Estamos en la misma.